Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Total Quality Control. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín de Rux. Y el día de hoy les traemos novedades del mundo DC. Ajá. Eh, con el estreno de la película... Flash. Eh, diría yo que esperada. ¿Será? Eh, sí, se tenía, dije, toda una vida esperando que saliera exacto. la película. Exacto. Controversial, ¿cómo no? Uf, ¿Cómo no? Uf. Eh, tanto que se hablaba a través de los años, tantas cagadas que hizo el actor... Oh, Dios mío. Eh, Ram Miller. Llevaba eh, teniendo un culto y todo, no sé, un poco de locura. <laughs> que, pero ahí lo veías en la, en la frumba roja de Flash saludando. Sí, que y lo sacaron nada más y que para saludar y lo archivaron de vuelta. Sí, lo sacaron a pasear. Exacto. Eh, pero bueno, finalmente, contra todo pronóstico, porque yo sé que hasta una de las. Se hablaba de muchas opciones, incluido cancelar la película sí, de por sí. Exacto. Pero quizás dijeron, y dije, bueno, de repente podemos recuperar algo de plata y, y yo la creo, sí, y yo creo que esa película tuvo también como seis directores o sea se cambió cambiado de director sí, cada tres ha sido segundos sí un guacho y bueno después de haber visto la película final sí. un guacho tan épico detrás y frente de cámara sí. <laughs> porque la verdad es que la película es, es única sí. eh, por, ahí, por ahí alguien dice que es hot mess exacto mira que le terminaron llamando flash sí. después de tanto tiempo llamarle de que flash flashpoint flashpoint ajá, Nos ajá. pusieron de flash sí me parece Sí. sí que al final no quedó, o sea, quedaron tres, cuatro elementos de Flashpoint y todo lo demás fue que inventado. Exacto, Dios. Con, con, o sea, justificado, porque sabemos que era un poco imposible castear a todos esos personajes de Flashpoint. Sí, especialmente porque ahora están como en ese periodo de transición entre sí. jefes. Exacto. Eh, y ya con el James Gunn y el amigo del, que no acuerdo cómo se llama. Eh, es Saslav, creo que es el... El otro eh, que son el dúo dinámico que están uh -huh. a cargo ahora del DC Universe, así se llama nada más. Nadie que cinematic en no. el DC Universe, eh, sino Flash estaba como en ese periodo de que, que, que iba a pasar con, con los actores y el personaje, con el, con el Snyderverse. Ajá. Eh, y, y pensamos que la película iba a resolver más de cuatro preguntas, siento que al final no resolvió tantas preguntas no. o contestó ninguna. Exacto. sobre el futuro de... Sí, no te, o sea, exacto, no, no liga nada con nada. Supongo que da, cierta, da cierto pie al recast de todos los personajes eh, sí, para sí, la bajada sí. y hasta ahí. Fuera de eso no, no responde nada. De digo, eso. la película, digo, la trama, sí, como tú decías, es como una leve, ligera, tenue adaptación de... Sí, o sea, como que, como que, tú, ves, como que tú ves como que la semilla ahí de lo que querían hacer y se fueron como que por otro lado. Y introdujeron ciertas o sea, escenas eh, o sea, cambiadas, pero que tú ves como que el, o sea, el DNA, el, el, o, el análogo en Flashpoint Paradox. Exacto. Pero en general, la película es su propia historia. Exacto. Digo, nos podríamos poner a, a hacer una reseña del plot, pero. Claro. Eh, yo creo que mejor que la gente la vea. Sí, sí. Eh, porque es. Es. es algo. O sea, <laughs> es como si sí, la primera la primera mitad es como que un desastre eh, 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 pero para, para mí cuando dices desastre yo pienso primero que como que Wonder Woman 1984 me explico no sí, sé por qué bueno, me llama eso porque es un sí. o sea si esto es un desastre entonces qué fue eso eso fue holocausto. un holocausto fue un holocausto o sea, bueno, si lo pones de esa manera sí sí, sí. sí. Eh, cuando yo digo desastre, o sea, no estoy comparándola con más nada, sino como... comparándola con algo bien hecho. Es, no sé. Digo, supongo como review abarcador o, si, de que, o, o de que describe cómo te gustó en pocas palabras. Uh -huh. Es una película rara. Es, es rara, es rara. Es rara. Pero vuelvo y digo, es rara porque empieza raro. O sea, empieza no estoy entendiendo qué estoy viendo. Uh -huh. eh, no sé hacia dónde quieren ir con esta vena. Eh, el personaje o sea, me está sacando de quicio. Eh, esto o sea, es como una esquizofrénica lo que estoy viendo y de repente la película comienza a agarrar como cuerpo y entonces como de, como de la mitad para adelante la película comenzó como que, o sea, era como otra cosa si, sí, uno pasa por toda la gama de sentimientos y de repente está mala, de repente está, es la vaina más épica que he visto en mi vida exacto. de repente hay una escena súper triste después hay una escena de sí, sí, sí. 20 minutos de payasada Ajá, sí. Y, y mezclaba todo con efectos especiales horribles. Exacto, es. Era como es, raro. Sí, es, por supuesto, es, una, es una película rara. Es, sí, es como indescriptible. Es. Sí. No, no sé si única en su especie, pero yo nunca había visto una película tan. como esquizofrénica. Ajá, es que esa, yo no tenía otra explicación. Yo dije, ¿qué, estoy, ¿qué está pasando? Era es como que una persona loca me está. está, está rambling. Y yo dije, no sé, no sé, ¿qué es, qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, parecía que. sí, como que una persona poquito para no ser ofensivo uh -huh. desestabilizada Ajá. te estuviera como haciendo un pitch sí. de una película pero se va, se va como para todos lados yo supongo que digo dentro de, o sea, así tratando como de darle algún crédito o beneficio uh -huh. de la duda a la película supongo que el personaje como es todo, o sea es flash y el man o sea te lo venden como que este man es y que es súper eh, o sea, alterado el man piensa rápido, todo, todo, todo como a una velocidad que fuera de, de, de la norma. Como tratar de. Todo, se siente, eso. Exacto, todo se siente. Exacto, como, como caótico. Como que es como que la mente de él está como que alborotada. Entonces se encuentra con su otra parte. De, o, sea, el, o sea, él de, en el pasado. Que entonces es como medio. O sea, droger. Entonces, es como que. O sea, es una locura. Pero ahora que dices eso de droger, ¿será eso sin meternos mucho en el tema de spoiler? Mm -hmm. Ese eh, Barry del pasado. Ajá. Eh, ¿Será él el problema de la película? Es él el problema de la película. Porque él, como que le roba el oxígeno a todas Ajá, las escenas. Exacto, entonces se vuelve. O sea, ya de por sí. O sea, eh, Barry es medio annoying. Pero, pero tiene como que su charm. Pero entonces ahora se mezcla como que con el annoying del otro man. Que no es charming. Para nada. Y entonces, como que estalla el annoying. Al final la película uno como que ya se acostumbró a la a, al enfermito. El, no, pero él también baja las revoluciones. O sea, él sí. como que se acomoda. O, en especialmente el, como te enteras más o menos su rol al final. Claro, del, claro, En el Clash of, ¿cómo es? Sí, el Clash of Flash. No, es que el, 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 el Crisis of Infinite. Ajá, ajá, exacto, final, es, exacto, exacto. Que es la mejor parte de la película. Sí. Eh, pero sí, es, es una película, o sea, no... Será como que ese tipo, uno ha conocido ese tipo de gente así como que no tiene sentido cuando hablan. Entonces sí. tú todavía no sabes si, si te cae bien o te cae mal. Ajá. Eh, entonces tú nada más como que tratas como salir del cine y tratar como que, de, como que echar para atrás y decir que lo disfruté o no lo disfruté. Sí. Yo lo disfruté. Yo también. No me aburrí. No, es verdad. Sí, eh, yo no tuve, o sea, yo no estaba ahí que contando y que cuando se va a esto. Exacto, como todo. Y eso es un crédito película. que le tengo que dar a la película. Exacto, entonces dije, bueno, vamos a... Por ese positivo, digo, supongo, no, no, me, no me aburrí. Uh -huh. eh, en el tema ese, de que el clásico, de que si la película tiene corazón no tiene corazón, uh -huh. que si los personajes. Sí, tiene corazón la sí, película, sí. tiene como un núcleo ahí claro. bien dramático que siento que vale la, valió la pena como que sí. mostrar, ¿no? Eh, todo ese tema de la familia de él y, y el tratar como de salvar algo que al final no podía salvar. Uh -huh. Eso podría resonar mucho con, con cierto tipo claro, de personas. Claro. Eh, al final hubo escenas muy tristes. Hay una escena muy triste. Yo me puse a llorar. Uh -huh. Pero a llorar. Uh -huh. Y yo decía, Nadie se puede dar cuenta. Te no llorar de esta manera. Porque era, o sea, estaba como bien logrado. Después de tanto sí. caos, claro. yo estaba como exhausto. Entonces viene este momento dramático de, como de cierre a toda la locura. Uh -huh. Cuando literalmente el personaje le dice bueno, tienes que solucionar esta sí, cosa. Sí, este, 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 cuando él, con, no, sobre todo, es cuando él se da cuenta que todo el problema de que, de que, o sea, que la solución no era la que él, o sea, o sea sobre complicar todo. Él dice, no todos los problemas tienen solución. Exacto. Entonces esa como que esa realización de él, ahí es donde comienza como que esa carga emocional a, a afectar. Ajá. Y uno después de una película tan loca uno está como exhausto emocionalmente. Claro. Y uno está como que uno baja la defensa, ¿no? Entonces yo siento que eso ayudó un poquito más en el clímax. Sí, sí. De la película, eh, a pesar de que parte del clímax era como un cierto re con uh -huh. Con un, el villano de Manostil. Correcto. Y tu amiga, apareció tu amiga. La... Sí, un, un fake de la amiga, ¿sabes? Cero sí, porque líneas, exacto. Cero líneas. Cero. La ¿no? mano sí. era un prop. Era un prop, era o sea, CGI con un, con un, foto, un JPEG de, de la cara. De que... o sea, yo creo que la actriz ni por enterada. No, ni la enterada. No llegó el cheque. No, ni, sí. yo, eh. yo creo que ni el cheque por la mano ni se parecía. Como eh, weird. Pero sí, sí, pero el personaje estaba ahí, exacto. Entonces, si sí, en el gran. Que es mi personaje de la favorito de Manustil? Sí. Te, Ahora, ul. Uh, uh, eh, mantuvieron cierta cadencia en uh -huh. los villanos, así con, con las cosas esas que te gustan. Dije, después, pues, es que las la peleas y la sí, forma la, de pelear. Sí, la velocidad, exacto. La super velocidad de los sí, sí. Kryptonianos. Sí, el contraste eh, ese de, de, de un super, Superman. Especialmente con, contra un con este personaje nuevo que introdujeron en la película, que es el de Supergirl. Ah, exacto. Eh, Cara. Cara. Cara Sorel. Uh -huh. eh, que la actriz es latina, mira, no sabía. Sí, sí, sí. Ha eh, Calle. No me acuerdo cómo se llama el nombre. Eh, y que es Sasha, no sé. Algo así, como Sasha Calle. Ah, algo ah, así. así. Yo digo Calle, pero no sé si la, la actriz sabe decir que no es Calle, Calle. Si es latina, es Calle, hombre. Calle. Eh, que fue obviamente introducida en esta película y, y yo siento que hizo muy buen papel. Sí, fíjate que, que, que inclusive que si la recastean y. O sea, sí. Si, la si la, la utiliza. utilizan en, en, en el universo nuevo, o sea, a mí no me molestaría en lo absoluto. Uy, tampoco deberían... Y eso que yo siempre hacerlo. tengo los hechos así, de que puta, pero ¿por qué poner una latina cuando cara es de que Full la blanquita? No me afectó. De que. No es lo que... tan loco Ajá, exacto. poniendo al lado y que es de, de, de eso Exacto. Con, eh, no Inclusive, inclusive en, el, en el sueño de opio con, de que con, 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 con Henry Cavill tampoco me decía... Ajá, no me desentonaba de no tanto. Sí, de de que se ve cool. Exacto. Un personaje bien cool un poco breve su participación. Sí, yo pensé que iba a tener más, más peso en él. El... Pareciera que fuera más como un mince del plot sí. para mostrar, enseñarte algo. Es que... Versus es que ella participando claro, en el plot. Es que, es que viene, olvido estos son como esos elementos de Flashpoint Paradox, o sea, como que estaban en la historia, pero es que bueno, tenemos que usarla porque, porque había un plot de Flashpoint Paradox eh, como en esqueleto ahí de la historia. Que, que tenía que ver con ir a rescatar a, a un a, sub. Exacto, en el caso de Flashpoint Paradox era Superman. Acá, como obviamente no pueden usar a Henry Cavill, o sea, decidieron usar a Cara, que está bien, tío. Eh, al final la historia es de un universo paralelo, vainas alternas, todo es como un guacho, nada, nada tiene que ser exactamente igual. Sí. Eh, pero por lo menos esa situación sucede en, en Flash Paradox, o sea, ellos lo van y lo rescatan sí. en, y en, taco, el, en, en el lugar ese, ¿no? Probablemente, o sea, es un buen. Idea. ¿Cómo lo manejaron, no? Sí, eh, yo pienso que sí. Eh, y obviamente, bueno, estaba Flash, eh, Supergirl, y obviamente la, la tercera parte importante de Batman sí sí que al final la película era como una película de Batman o sea <laughs> estuvo o sea Michael Keaton o sea sí. obvio, volviendo obviamente al papel ajá después de que nos robaron la oportunidad con la película de Batgirl exacto esa que cancelaron y uh -huh. que tú sabes que ahorita están empezando a salir ya. entonces va, esa película se va a liquear de aquí a, a se noviembre seguro están empezando a salir production stills de, de la película que ajá. borraron entre comillas total entonces se va a liquear eh ¿cómo se dice? Que él participaba en esa película también uh -huh, uh -huh. y nunca sabremos qué claro. que iba a ser él. Pero él o sea, Michael Keaton en esta película salía mucho más de lo que pensé que iba a salir. Muchísimo más, por cierto, que parecía una película de Batman metida en la, en, en la película de Flash. Sí, es como el 50% del peso to totalmente. argumental tenía que ver con él. Claro, y es cuando arranca la película, es que le digo que la película se puso buena en el momento que entra Batman sí, de Michael que, Keaton, pues, porque, él, porque Batman sale desde el principio. Porque le, sí, le dio cierto propósito Ajá. al un norte como el argumento, sí, porque exacto. todo era, parecía una... Honestamente, los primeros 45 minutos parece una película de Tom Green. <laughs> sí, total. no faltaban los, los sausages y la total, vaina. Total, y... totalmente. Parece película era de sí, fume. De... Sí, con los efectos de los 90. Exacto. Eh, ese tema de los efectos, la película le han dado bastante duro. Sí, sí, sí. Sí, entonces el director de efectos es que no, es que eso era intencional. Yeah, right. Uh -huh. Sí, eso es muy fácil tapar eso diciendo que era intencional. Exacto. Se lo eh, no cree ni él. O sea, plástico es poco. era... Sí. Eso era videojuegos poco. No, por favor, videojuegos hoy día. O sea, de que en tiempo real tienen mejor efecto que, exacto. que eso es de que, o sea, de que GameCube año 2003. Exacto. exacto. Eh, que al final tú tienes como que. Tiene te acostumbras... tenía, tenía ese feeling de de de, 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 de cómo se llama el Scorpion King en, en, sí. en, la, en, <laughs> en la, la momia. En la momia ver, exacto. exacto. Esa era la, ese era el nivel de calidad de efectos gallo. Total. Entonces, si sí, al final te acostumbras. Claro. Sí. Y como sí, que porque eran consistentemente gallo. Exacto. O sea, no era como que a veces estaba bien y a veces estaba. No, no. Eran consistentemente gallo. Entonces al final se vuelve. Supongo que le puedo creer. Y que era una intención, no bullshit. Pero porque sí. como como era uniformemente gallo durante toda la película. <laughs> Supongo que bueno. Era consistente. Como... Sí, eran consistentes. Eh, el sud, o sea, está como más el integrado. Uf, uf el sud, sí. Eh, no sé, la, lo mismo obviamente la, los movimientos de cámara falsos. Claro. Todo eso fake, fake o sea, como sí, el, que. El, 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 la clásica del, del corriendo de él corriendo, dije, en el, imagina, el Speed Force. O sea, el, el fideo ese, que es la forma como él corre, que, que ellos mismos se burlan, dije, cuando el man pierde. Hay una escena, lo, digo, no voy a ya la full, ajá. pero hay una escena muy graciosa en la película cuando sí, el man intenta sí, que pierde el, ajá. correr, entonces él no lo logra. Ajá. pero el man está haciendo igual el movimiento que es tan fucking gracioso <laughs> si sí, yo dije que puta, me reí todo Ajá. yo dije que me sacaron la risa está bien yo dije ay, Dios, yo saben que se ve ridículo ¿sabes? claro y él lo sabe sí 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 eh, no pero volviendo a Batman de verdad que no sé no lo veo como un cierre obviamente yo soy súper fanático de las Batman de Tim Burton uh -huh. no no es como un cierre porque se supone que tampoco es que es el nuevo Batman exacto o sea, es una versión de Batman correcto en un mundo donde no hay superhéroes. Sí, un mundo de superhéroes. Exacto, exacto. O sea, por lo menos superhéroes de sí super, con eh, superpoderes. En Meta metahumans, como subs, le llaman en DC. En DC, ajá. Eh, pero sí, yo, aparentemente una. No sé si esto es spoiler, pero aparentemente una versión de Gotham que. Sí, que. que no y, necesita tanto de Batman como. Sí, que ya. Él, exacto, que él liberó Gotham del crimen. Exacto. O sea. El no está haciendo nada. Exacto. Si sí, él mataba a Chile en su casa. Exacto. Eh... Pero siento que fue una de las mejores, uno de los mejores aciertos de la película. ¿verdad? Total. Y, no, y él, se me, o sea, él puta, era Batman de los 80, lo siento. Sí. O sea, no, yo no sentí que, hay que se ve viejo. El, no, no, no. no. <laughs> o sea, yo estaba full convencido. Yo, también, de que, yo hasta pensé de que fácil, le pueden sacar como dos películas totalmente, más. Totalmente. Ya no era Tim Burton. Totalmente. Daniel, que va the way, el leitmotiv el, el ese de la, la música. abusaron con esa vaina. Sí. Pero mira que siento que, a, a mí no me importa decirlo, cuando aparece Wonder Woman al Uf, inicio... Uh -huh. Nada más con esos tres segundos. Fue, sí, fue peor que todo lo de Batman. Oh, nefasto. Que todo el, el pero eso abuso. viene siendo nefasto desde hace ya varios años. Sí, pero fue, tan, fue hasta como payaso. Es horrible. ¿Es que, la es, bien es que toda esa escena, toda esa escena con el lazo de la verdad y la vaina de la... Batman giggling ahí. <laughs> y los van a estar que tirándose los perros. Y digo, ok, puede ser canon, todo lo que tú quieras, pero se veía tan mal. O sea, sería sí. horrible. Y veníamos de ver una introducción bien controversial también. Sí. Eh, los bebés. <laughs> los madre. bebés. Esa vaina está empezando a tomar fuerza en, en Twitter. Ajá. La gente que los bebés, man. Sí, el sí. microondas. Uf. El bebé en el Uf. microondas. Eso tuvo rough. Rough, eh, rough, rough. Nasty. Sí. Uno de los peores efectos especiales que he visto. Ah, en... Nice. En Televisión, es que, es que la serie de Flash de CW tiene mejores efectos especiales. Ajá. Es más, el traje de CW o es sea, mejor traje que estaba. Eso sea, no tiene de Es nasty, la película es nasty. Sí. Inclusive, digo, el, el traje de Flash en, en Justice League eh, o sea, estaba bien logrado. No entiendo cómo. O sea, se supone que este es después de Justice League. Amor Batman lo ayudó dije. O sea, lo ayudó a cagarse en el traje. <laughs> Estos rediseños raros entre películas siempre. Uf, Marvel a veces sufre de la misma cosa. Sí. Como que no se deciden con un, con un sud. Ajá. Y luego, como que lo cambian, se le pasaba. Es poco que yo creo, es que me parece es que, es que era, es que fue el hecho de hacerlo digital, eh, eh, porque Flash en, en, la de Zack Snyder el traje era real. Sí, era físico, o sea, no era, o sea, físico, porque... o sea el mantaba disfrazado de Flash. Acá era literalmente, man estaba vestido en, de punto, en una malla llena de punto, y le, le dibujaron el sí. traje encima, bien mal hecho. Eh, porque, y no sé por qué mal hecho. O sea, eso Literalmente, tú puedes bajar de internet, dije, modelo de humano, dije. No sé si me explico. Porque digo, al final yo, el sud es todo, dije, dije, ceñido al cuerpo, ¿no? Y entonces se supone que se debe ver, dije, o sea, humano, pero parecía como. parecía que yo hubiera hecho ese modelo 3D, dije, en mi casa. Sí, o sea, yo, sin, digo, yo tengo la teoría de que engaño. ellos viendo una película que, que muy fácilmente la pueden haber cancelado, Exacto. Eh, para no tener ese drama con, con el señorito este, uh -huh, uh -huh. Eh, como está a Ajá. mujeres y, y cómo se dice y ahorcando gente por ahí y, y secuestrando a menores de edad para iniciar un culto y todo lo que todo lo que él hizo, Exacto. fácilmente la puede haber cancelado. Yo creo que ellos dijeron dije eh, ese Dos, tres pases al efecto especial es como que no... Sí, o sea, como que déjalo así, déjalo así. O sea, déjalo que, así. No, o si sea, al final no sabemos si también va al aire, déjalo así, hombre. No le... Sí, va para el aire. dije, es que, Pero todavía le podemos pulir un poco. no Déjalo así. Sí, o sea, sí. Vamos a tratar de, de, ¿cómo se dice? De salvar lo que sea que podamos de este proyecto. Total, total. Y que, porque tampoco es que haya hecho mucho dinero. No. No está... No, no funcionó, no funcionó. No. Y yo pienso que tiene mucho que ver, con obviamente, con Ezra Miller, ¿no? O sea, la gente no... Sí, es que todo tiene que ver. Sí, sí. El man o se todo Sí. Y eso tiene que ser muy incómodo para... No, y es, y es una cagada, ¿no? Porque, él, porque, porque, porque el personaje, o sea, él, él como actor, o sea, hace un buen trabajo, pues. Sí. O sea, si, o sea, si seguimos los parámetros de lo que querían vender con el man medio esquizofrénico ahí, ¿no? Pero, eh, o sea, yo no sentía que él, o sea, me, o sea, yo no lo, digamos que lo registraba como un mal actor, pues o sea, lo Rita como sí, competentemente poco... actuado, pero ver pues él como persona, o sea, cagada. Pues. Sí, no. Al final ese es siempre el riesgo que tienen los sí. los estudios. Ellos a veces tienen cláusulas. Claro. Y, y tienen muchos vainas de que safe, o sea, seguros y Sí. Y cómo se dice, hay cláusulas que dicen cosas y que bueno, si no, acaso, fíjate, fíjate el el man este el de Quantum Mania, como es Khan, también está Sí, eso como, como que se... no queda en nada, ¿eh? Yo no sé en qué quedó saben, el man que o sea, el man como que le golpeó, pegó a la mujer, yo no sé cuál es el verdadero. Sí, están como en un taxi. Estaba hasta preso, le yo le creo. Un chute. Yo creo que lo metieron hasta preso y todo. Ajá. Están como que venían, iban para una premier, venían una premier una yo vaina no así. Sé. Y dice que el man le metió un chut en un taxi y dije, coja. ¿qué? <laughs> <laughs> ¿Qué pasa la gente? Y le rompió la nariz, o sea, what? Sí. Eh, no han dicho nada de eso. No han dicho nada de esa Y no, lo que sí sé es que, que, las, que lo, la película, lo que estaba él me iba a salir, la, la, la delearon. Y adivina, que están acusando de acoso sexual. ¿A quién? Al mansito este, el mexicano que hizo, dije, en, en Wakanda Forever. Ajá, a Namor, no. Ajá, Namor. Ajá. ¡Wow! Salieron unas tipas diciendo que, que fueron abusadas sexualmente de él. ¿Hay alguien de Hollywood que no haya abusado, yo, o pegado, no, yo creo, o bloqueado a yo alguien? Yo creo eh? que todos están jodidos, man. ¡Qué cagada! Man, todos están jodidos. O sea, es como. La mamá tiene que, 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 que escarbar un poquito y encuentras una cara. Ajá, es como que, casi como que espera que todos lo hagan sí. y entonces como que a partir de ahí como que ver cómo dije, trata de disminuir los daños, dije, porque es como que sí. increíble, y gente que tiene toda esta carrera por delante yo, yo supongo que esto ha sido de toda la vida, solo que ahora hay más enfoque en esa vaina, no eh, antes la gente hacía esas cagadas y les daba, ha, mira Harry Weinstein todo el tiempo que se pasó sí. haciendo sus cagadas y todo el mundo sabía lo que él hacía, pero total eh. aunque él no lo hacía como que o sea, muy pocos del de, o sea, conocimiento general sabía quién era él. Si tú tienes cierto conocimiento de la industria. Sí, si tú estás metido en. por eso lo fanático, que, decir, eso es lo más, que decir, más o menos sabías él. Si fuera, exacto, de que la persona, el público en general no sabía quién era Pero no, no di que mi primito, sobrinito, que. Plena, y que y ese es can. Exacto, ¿sí? exacto, exacto. Esa es otra persona. Sí, él no estaba, él no estaba en, en, en el frente de, de, o sea, de la cara pública dije, de la sí, película de, a, para... A, o sea, tú lo de, veías a él nada más y que en los Oscars es que cuando la gente diga agradeciéndole a sí, Harry Weinstein. El peligro de él era lo, lo escondido y lo sneaky es, que era exacto, ahora su porquería. Exacto. Pero acá literalmente tienen que recastear gente. Sí. A, a Johnny Depp lo recastearon en, en las películas estas de sí. Fantastic sí. Beasts sí, Beast por, y, por y, la mierda hasta el juicio. Ajá, exacto. Entonces son... Y al final demostró que, bueno demostró en el juicio pero no sabemos si al final todos exacto. están todos están, jodidos se entraron a entonces golpe, se van ¿cómo? a dar a esta de Aquaman 2 por ahí que Amber Heard está ahí exacto que la que disminuyó de que el screen time pero la man sigue ahí exacto y no solo eso sino que estaba como que el Jun Jun yun ese del juicio y la exacto. metieron en la exacto. Justice League de Stark Snyder exacto. en las la escenas nuevas del final exacto ahí estaba la tipa sí, entonces sí, sí. es como que es, es, es extraño Hollywood es raro ah. sí como decían, dije, eh, uh, ¿te acuerdas en los, en los 2000 cuando Narada bueno, la, la agarraron? que robando un. Uh, ajá, sí, choplifting. Ajá. Choplifting, dije, una bobería de 20 sí. palos y, y le cagaron o sea, la le carrera. Le cagaron la carrera, por mucho. La bañaron. Entonces, ahora dije, tú puedes meterle un chute a alguien y lo perdona O, sí. o el Ramírez puede taquear a todas sí. las mujeres y decir, es, sale. Que, o sea, qué bueno que menciona eso, porque exacto, es como que el, el, la magnitud del, del. O sea, tú nunca escuchaste de que, que esta madre agarró y se violó a alguien. O que le entró a golpe de fe y que la man literalmente se choblistió una mierda ahí, una pelada. o sea, que estaba, ella estaba relativamente joven. Sí, estaba confundida, pues, tenía sí, la pero... o sea, Hollywood con su locura y su buena, la man, o sea, la, la trataba, pues, le llegó y le arruinaron la carrera, pues, nunca supiste de ella. Exacto. Hasta hace poco con, con, con vaina, eh, Stranger Things. O sea. Exacto, eso <laughs> es lo mejor que le puede pasar a ella. Exacto. De repente, es como la venganza. Ajá, exacto. De repente, está en todos los televisores del planeta. Es, exactamente. Ella también hizo... Como que uno de los pininos que hizo ella para recuperarse fue que salió en esta, en esta película de Black Swan. Ajá. Era una bailarina de una Correcto. de los personajes secundarios. Uh -huh. Pero baneadísima. Entonces, aparentemente, sí. a mí no me sorprendería que Kang lo perdonen ah, sí. al actor. Sorry. Ese mamba. Sí, sí es porque es que literalmente se cagaría en la historia, en todo el, 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 el universo. Es el, como en las fases de tu man y tu no van a Exacto. Me decía que aquí no es como el nada. doble estándar. Es el doble estándar que mucha gente... Eh, ¿Sabes? Porque ¿sabe? la man agarra y le entra a golpe a poco de gente. Entonces la otra man habla tres pajas de, 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 no sé, de lo que sea y la mien la, la, la escrachea. Entonces. A eso le pasó a la man esta de Gris Anatomy. Ajá. Eh... Ah, claro, sí, sí, sí. Se volvió el nombre de ella. Ese es cual tú dices: La Fula. La Catherine eh, Heigl. Ajá, exacto. Que cuando la ven estaba, sí, era bitchy los comentarios que ella decía de la serie. Sí, sí pero. Ella se quitaba la nominación de los Emmy porque ella decía que no sentía que este año le habían dado un buen guión. Exacto. Es bitchy, es. Total. Focó, pero no para el nivel de. No las mal, la desaparecieron. Sí, le hicieron, o sea, la fueron. La fueron. O sea, la, la bañaron. A, a... Y ya estaba pegada. Sí, ya estaba en esas películas, dije, que, de que Knocked Up y cosas pues, sí, así, sí, comedia sí. así. Sí, ya estaba pegada. Pero entonces ella también se sentó a decir que esa comida, dije, Knocked Up. <laughs> Era de que... Me parece como.. Medio sí, la, mayoría, la mayoría de la gente está de que está más insufrible trabajar con sí. ella. Eh, pero digo, entre eso y entrarle a golpe a alguien, chucha. Pero por si los lo mismos comentarios lo hubiera dicho un hombre, lastimosamente. Total. Hubieran dicho, que, wow, él es una persona muy decidida con su opinión. Sí, sí, sí. Pero lo dice una mujer, entonces es una bitch. Digo, me extraña, me extraña que, por ejemplo, a la maestra de Wednesday no le hayan... Cancelado también porque. La querían. La querían cancelar. Cuando ella comentó que ella cambiaba los guiones. Exacto. Porque no le parecía. Exacto. Todo el mundo dije, pero qué respeto. Sí, que sí, no sí. Y sí, sí. yo pensando, dije, actually, ella tiene razón. Total, total. Y de seguro, la Catherine Hegel también tenía razón con todas las películas de esas y los guiones malos que han recibido. Exacto. Entonces, bueno, aparentemente, lastimosamente, hay un doble estándar. Sí. Entonces, eh, yo no me importa si le a Kang A mí tampoco. Me da igual. Eh, da igual. Sí. Pero eso ya es algo un poquito más general con Marvel, que a mí me da igual todo lo que haga Marvel. <laughs> sí, exacto. Es, sí, yo eh, le perdí toda. Yo le perdí toda. La ímpetu, eh, fe, lo exacto. que sea, ¿sabes? Mañana, miércoles. Así, ah, Secret Wars, ¿no? Eh, exacto. Creo que mañana es 20, 21, no me acuerdo. 21. 21, estrena Secret Wars en Disney Plus. Disney Plus, la, y, la, la, la. ¿tiran un capítulo o dos? ¿Cuándo van a.? Va veces a veces se, se cariña cariñan tirando porque yo estaba viendo como que review, o sea, nada más los steals, pues que review, y que los dos primeros capítulos, o sea que no sé si... Probablemente salgan los dos. Sí, tirando. No sé. Eh, lo que mañana será doble win o doble tortura. Sí. Yo no sé con estas series. Pero sí. Aunque, sí. aunque sea, dije, el esperado retorno de mira Clark. Total, a los televisores. A la, a los televisores Siempre he dicho, pobrecita, tienen que darle otra chance, Dios mío, coño. Sí. Esa man no le ha ido bien desde que, la, el, que, desde el, que quemó el, mitad de King's Landing. Si uno diría que, puta, la man quemó King's Landing y Exacto. está pagando el pato ahora. Exacto, Todo el mundo, no es que hacer eso, que a Emilia Carr es una mierda. Exacto, eh, Sí, no, después de Terminator. Sí, pues ya ha intentado, o sea, nadie puede negarle sí. que la man ha intentado hacer sus, sus películas y series soy? ahí. No, y, y hasta hoy, que en películas exacto de, de franquicia, Terminator, y va en Terminator Star, Star Wars. Wars y, ff, y todo. Y todo queda en el olvido. Sí, qué, qué leche, ¿no? Entonces. Sí. Ella eh, sí, ya tiene su par de comedias románticas ahí malasa que nadie vio. Que nadie vio. Exacto. Eh, y ahora, bueno, pues ahora está, dije, Marvel. La madre, que vamos a decir, bueno, que Marvel tiene más peor. Y ahora también dije, pf. <laughs> Qué huevo. Sí, nada más por el bien de su salud mental. Sí, ella. yo espero que. Sí. no le dé otro aneurisma. Ella tuvo sí. como una vaina cuando estaba haciendo Game of Thrones. No, que no le, que le, dio, le dio como un aneurisma, una vaina. A mí me hubiera dado un o aneurisma sea, Entonces, ojalá, digo, no le deseo nada mal a esta no, serie. No, para nada. Así que nada más como que ver que ojalá no se la lleve el, el diablo con. <laughs> y, ella, y ella es villana, ¿no? En, en la serie. No, no sé nada esta no serie. ni idea tampoco Nada más es que sale Samuel Jackson y. Ajá probablemente María Gil, no sé. si sí, vale. pues, sí, la dupleta esa. Y, y, y mucho más maquillaje de ah, aliens, tío. no la sé. Dios. Entonces, expectativa. Eh, digo, pero al, al final, digo, con DC tengo cero, no sé, después de esta película, digo, tuvo un final muy cool. Sí. Eh, muchos cameos. Uf. Uh. Mucho De gente que no pensé ver dije. Ajá, o sea, me... De renderas que no pensé ver o sea, súper fake, Pero cuando tú, 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 tú te lo tripeas Como que si fuera Una ah, película 3D Total De esas total. que hace DC a veces Sí, sí Tú dices que estaba, El concepto estaba bien cool Sí, sí, sí eh, Yo estaba emocionado Porque se, se lo yo, o sea El clímax es tan loco Sí Que a mí me encantó Sí, sí, sí no, es súper, es 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 o sea, el, la, idea, la idea es buenísima. Que es el literal, eh, ¿cómo se dice? Sí, es el multiverso. Crisis, el, el o Crisis. Todas las tierras ahí yendo a la mierda. Todas yo. las realidades, muchos eh, personajes muy queridos por la gente. La sí, chica sí, que salía con Superman. Sí, la la, la la original de una película chica. en 1984 de Supergirl, ¿tú sabías eso? Sí. O sea, que para ese tiempo también estaban haciendo su, su DC Universe. Claro. Desde la época de Christopher Reeve. sí Yo nunca lo he visto. ¿Qué cosa? ¿La película es esa? De The Supergirl. No, la película yo creo, que, yo creo que sí la vi, Digo, pues estaba peladito, ¿sabes? Pero ese, era, ese cameo era de eso. Ajá. Pero me eh, parece que ella sale en una película de Superman. ¿Salió también. Sí. Y, yo, y entonces eso dio pie a la película de ella, ¿sabes? Sí, era la cuarta. Creo de que fue. Quest of Hope. Una, una vaina, sí, eh, Cuando ya, ya estaba como que se, bajándose de sal la película de Superman. Total. Como que ya basta. Total. Sí. La, la mejor película de Superman es Superman 2. Eh, de, de las de Christopher Reeve, pues. La, la primera es buenísima obviamente porque es de que la primera es pues, la primera vez que ve a Superman mm. pero la segunda es buenísima porque la segunda es donde sale General que Sot. Es, que es donde este man se inspiró obviamente para ser Man of Steel eh, pero estaba Ay, pareció me gustó fue como buen gusto de esos cameos sí. el de no voy a decirlo Uh -huh. Un cameo bien específico, bien sí, loco. Bien random que jamás me imaginé que iban a ponerlo por ahí. Pero está, tú sabes que. A ver, no que lo de la araña. Ajá. Tiene todo sentido del mundo. ¿Por qué? ¿Tú has leído por qué? Por el, por el guión del, del, del original. de o sea, la película esa. Ajá. Yo creo, es que me suena. Kevin eso, Smith ajá. en los 90. Ajá. Él estaba escribiendo una película de Superman. Ajá. Entonces, aparentemente, él, con Fulano. Ajá. Entonces, aparentemente, hay un productor famoso en Hollywood que en los 90, cada vez que se metió un proyecto. Mampuñe y que araña. Ajá. Famosamente él decía, de que, y si pones una araña gigante, esa era la solución del para todo. Ah, Dice, el que él intentó meter y meter, y, el, y después él produjo el produjo de que Wild, Wild West, Ajá. con Will Smith, y al Ay, final... Tal, la araña. Que es había en la película, eh, una mecánica, araña gigante mecánica. Sí. Hay un video famoso de Ken Smith que explicando esto en YouTube. Ajá que es como un stand up comedy, ¿no? o sea, él Está explicando lo de las arañas gigantes y fulano es tan gracioso como él va explicando de que el productor dice que ¿y si pones una araña gigante aquí el hecho de que en esta película haya salido bueno, finalmente exacto al final fue plasmado el que, la idea exacto de fulano de estar peleando con una araña gigante o sea ese es como la vaina el geekdom o sea, cómo es cómo se llama el director que iba a hacer esa película puede ser un director famoso no, era Guillermo del Toro. ¿El que iba a hacer la película esa? ¿No era otro man? No, en los 90. ah bueno. la, me estoy confundiendo con, con Dune. O sea, porque esa era otra película que nunca sucedió. La de... de Jodorowsky. Aquí. Ajá, exacto. Sea, me estaba bueno, confundiendo. Este en los 90, para el tiempo que Guillermo del Toro estaba haciendo que Blade y toda esa película, ajá, ajá. él iba a hacer una película de Superman. Mira tú. Que Miss Me iba a escribir. Uh -huh. Y el productor no dejaba de sugerir. <laughs> Dije, las arañas gigantes. Y claro. iban a castear a Mengano. Exacto. Entonces esta película es la realización de, después de 30 años. Total, total. Del, ver el me, fume. me imagino que este man tiene que haber estado que tiraba rayos por los ojos. Yo tengo que meterme al Twitter de que Smith para saber si él vio esa vaina Sí, sí, sí. sí. Creo que se va a morir la estrella. No, otro cardíaco. Total. Entonces, fue demasiado gracioso. Yo aplaudí cuando vi ese baño. Yo dije, no puedo creer, después de tantos años. Sí. O sea, esos son como los Deep Cuts. Eso dije... Que... Sí, sí, sí. sí el, que, el que sabe, el que sabe, o se aplaude en esa cena. ¿no? Exacto, ahí salía el que flash de los años 50. Ajá, ajá. La gente extrañó, le extrañó que no saliera, no sé, si esto no es un spoiler, uh -huh. porque no sucede. Ajá. Que hubo cero referencias al flash de CW. Totalmente. Que hubiera sido... Pero el pero, cool. y, y flash... De, 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 las, de las películas sale. Sí, salió Exacto. En la serie de televisión. Exacto. Con el cameo. Sí. Entonces la gente lo vio como un shade. Dije, Total. el hecho de que sí, lo chiflearon. Lo, lo pasaron por el fas. Hubiera sido cool que en una Total, de los. Weo. De los Infinite Earth, lo que sea, una de las realidades, tuviera y que la gente de DC. Claro. De, de CW. Sí, sobre todo que, sobre todo que en, la, en la serie de CW, o sea, el papá de, de Barry Allen era el, el casilla de Barry Allen en, en la serie como de los 90 de Flash. Entonces, como que ya de por sí hay como que ese, ese trope Faltó, ahí de... porque hasta metieron a, a todos los Batman videos, pero a ver ah, exacto eh, yo no lo vi pero aparentemente salían hasta los villanos y todo probablemente yo no, yo no me fijé lo único que vi fue a a, a, a West yo también viendo. dice que salía el que Keith, que hacía de sí, Catwoman eh. dice que salía el Joker Sí. en esa parte... Que, es que hay, en esa que, parte... Que es, es tan loco que pasa tantas tanta hora. Exacto. Que tú sabes ni para dónde mirar. El flash que sale, eh, sale, el flash viejo que sale, el actor... Que, uh -huh. que, que, que era que como él, blanco y negro. Oja, que usan la cara de él. Él salió en Twitter diciendo que yo no tengo una cara. Entonces eh, Warner tuvo que aclarar. le Dije, no, Ajá. este es un man random que... Exacto. Que, porque la gente dice que este es igualito a este man. Ajá. Y el man dice que yo no recuerdo... si yo no recuerdo haber ido a ningún O sea, un bebé, una de yo no sé si es el fume de no dormir como que por tres meses sí. pero yo no recuerdo haber grabado nada la... Exacto. Y dice Warner que no, no es un man inventado. Ajá. Bien que agarraron el, el, la imagen del man y... Eso es un desorden de y render. La, y, la y la modelaron 3D. Y como la vaina que bueno, no se parece en nada, pero se parece. Entonces dije, pff. sí, para no pagarle. Ajá, porque el render ese de Christopher Reeve tú dices que, bueno, el más se parece, pero es un render mal hecho de Christopher Reeve Ah, esa vaina era. O sea, tiene un semblante de tú uno que, uno que no es idiota, uno lo reconoce, pero literalmente era otra ya, persona. Ya pa, para cuando salió esa escena de los Infinity Earth, Ajá. Yo, yo, me, yo dije, yo en una película trasera. Sí, te o sea, desconectas Exacto, te desconectas Ya hace 15 años. Sí. Esto es una película tres No sí. dije Renderman, pero dije. Casi. Dije Maya. Una <laughs> vaina así. Casi. Cero intención. Pero tú ves los créditos y tú ves a Hueta. Totalmente. Ves a. Eh, ¿Cómo no, se dice? Sí, son esas vainas que yo no entiendo. Ah, todas estas vainas, todas estas empresas de efectos especiales. Con todo la, lo, el peso de, la, de todo el crew de toda esa gente. Sí. Eh, yo siento que le faltó un paz. Totalmente. Totalmente. Que no, le, no, no, no se lo quisieron dar porque ellos sabían que ya iban a perder dinero más que un paz, digo, pues yo nunca he visto un efecto tan malo. Yo lo que tripeo es que o sea, ellos, o sea, ni siquiera el pass, o sea, cuando ellos hicieron los efectos especiales, ya de ya ahí estaba de que mal. O sea, agarra agarran de que los practicantes y que hagan esa vaina, pues no hay como el que para estar. El C-Crew de que hueta. Exacto, de que agarra al practicante, el, el que está de que el, el intern de que, que haga esa vaina, o sea, ponle que, que para pa que practique y que de que hace el modelo 3D. Y tíralo ahí que me haga un cuerpecito ahí y tú lo supervisas ahí para que para que no digamos que, sí. que que no hicimos trabajo. porque Aunque la idea también estaba bien estúpida. Total, pero. pero de la intro. O sea, nada más ah, con, no, con sí. ese pitch dije, yo creo que hagas esto con estos sí Bebesitos, Dije, ¿qué estás hablando? Totalmente. Eso es una escena de acción para ti. Es, esa, ese, supongo que ese es el, 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 el. Digamos que el ¿Cómo lo digo? Ese es el problema cuando ya tú tienes una película como, con, con Quicksilver de, de X-Men. Ah, que y ya no. tú pruebas como que el, que el hyperspeed y la vaina, la velocidad. Y, y entonces se te acaban como las ideas que ya tú no sabes cómo más mostrar. de que el tipo de que súper rápido. Y no comienzas so, a hacer estupideces. De que no ya. solo eso. Sino que cuando... Mismo Quicksilver intentó hacer lo mismo en la, en la Ajá, película Apocalypse. Exacto. Cuando le estalló la escuela. Eh, la escena estaba mala. Sí, sí, exacto. O sea, él mismo... Hasta ahí. encargó ni ellos mismos pudieron hacerlo dos veces. Imagínate este. Exacto, entonces. A pesar, digo, digo Flash tiene una de las mejores escenas de Speed con Justice League de Zack Snyder. Exacto. Que esa escena de él cuando él regresa el tiempo después de la explosión. Ajá. Esa escena se ganó un Oscar. Sí, sí. Cuando los Oscars están dando escenas y que por momentos pop, uh -huh. esa escena se ganó un Oscar. O sea, de, obviamente de la reedición de, claro. de Justice League cuando él le echa el tiempo para atrás. Esa escena está... Una de las mejores escenas de Flash. Sí. Dije, ever. Y vaina. Entonces, no es que no haya potencial, sino es que idea sí, ideas rara Claro, cuando no inviertes el tiempo en, en esa vaina, pues como dices tú, dije, puta, no, esta no va para ningún lado. No pierdas tu tiempo en esta vaina. Como decía una persona que nosotros conocemos, que eso es desechable. Ajá, exacto. <laughs> Probablemente. Esos manes están recogiendo cada sí. dólar que puedan. Sí sí, 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 sí. No lo van a recuperar todo, pero si la otra opción era no sacarlo de por sí. sí claro entonces ellos pensarán dije bueno pues lo que sea que podamos recoger pues sí lo que salió y dije bueno pues así como diría otra persona también sí bueno pues que conocen conocimos bueno vamos a recoger una cosita pues sí para, para lo que usted me quiera dar entonces la limona para la limona sí ahí le dimos así mismo ¿eh? para pagarle aunque sea a la a, Man, porque es que te digo te digo tú literalmente puedes entrar ahorita mismo a internet y hay, y hay sites donde tú bajas modelos 3D y que de humanos con toda esta fidelidad, o sea, nunca antes vista. <risa> <Pero> <risa> y tú sabes que es gratis. De los Infinite Earths y vainas. O sea, hay una manera de hacer que ese no se vea tan fake. Eh, claro. O sea, ha, hablo como, ¿te acuerdas? Del, como que había el concepto este del coliseo. Sí, sé que, que tú ves como que todos los timelines ajá. ahí, como el, como bien, el ciclograma. O sea, Era como un ciclograma. De, obviamente todas las caras y todas las vainas o sea que de momentos que iban sucediendo de sí. vainas no, me mira que esa vaina no se viera fake tengo una idea tan loca y tan yo absurda. sí iba a ver fake lo que lo que lo que lo que digamos que lo que me afectaba a mí más que el el guacho de vaina era como que el, el exacto la fidelidad de los de, o sea, de los rostros pues y de las vainas que, que muchos eran actores que literalmente pudiste haberlo filmado y decidieron que no no lo supongo que por por el el, el la cómo se llama la consistencia de efectos no ibas a poder tener, dije a este actor que lo filmaste, hiciste tu Photoshop y lo pusiste ahí, y el otro actor es dije, un modelo 3D mal hecho del actor. Entonces vas a ver como el como la, la diferencia entre los dos personajes Porque, y se va a ver como jarring, sí. pues Entonces, decir, dicen, y Que dijeron, bueno, vamos a hacerlo mal todo. <laughs> que dicen que, bueno, obviamente Christopher ya está muerto. Claro. Eh, sí. Pero fulano me enganó el gran cameo. Sí. Ahí lo grabaron. ¿A quién? A, 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 exacto, exacto. Él lo llamaron, lo grabaron y obviamente hicieron sí, le, hicieron, le, hicieron, le hicieron el modelo 3D. De la... Que eso es unas vainas que yo no entiendo. Por ejemplo, hoy bueno, hay que ver cuando hicieron esos efectos especiales también, eh, porque hoy día con inteligencia artificial, o sea, yo en mi computadora te puedo sacar una imagen de ese mismo actor sin llamarlo a nada, en ese mismo personaje, En el mismo, en queda más realista que lo que yo vi en la película. Sí. Pero y entonces, si lo... tú te quedas y que bueno, esta gente que tiene toda la plata del mundo Pero si lo ves como película 3D, no está mm -hmm. tan mal. Sí, o sea, somos... la idea claro, está cool. Claro. Sí, como película 3D, o sea, 3D con lo medio desechable HBO sí. Max. Que hicimos una película 3D, que vamos a encontrar. Exacto. Eh, y por, y por ese lado no me molesta tanto. Me sí, da al, risa, sí, más al, que al, nada. Sí, al final ese, toda esa secuencia es exacto, es como ¿sí, como si yo estuviera viendo una Película animada de Flashpoint. Sí, todo pues, era, o fake, lo que todo sea. Era, era fake. Todo era Exacto. Sí. Es más, me sorprende que haya habido humanos en, esa, es correcto. en esos shots. Era de que puede haber sido fake. Uh -huh. Probablemente todo era fake. Sí. Y nada más había un voiceover así. De que el man y que oh no. Claro, exacto. Entonces, seguro. seguro. Richard, especialmente con el, con el enfrentamiento final, entre comillas. Exacto. Entre el adversario, uh -huh. para, no es para eh, Probablemente esto será fake. No, exacto. seguro. O sea, ahí no había nada de cromaquilla, todo fake. Lo que anima toda esa vaina. Sí, o sea, sí. como que completa la película, pues. Sí, sí, sí. Porque ellos también hicieron mucho, escribieron mucho. Ajá, guión. Claro, es que eso es lo que te decía, que con todos los directores que hicieron, todas las, guacho. El, el guacho del guión que tiene que haber. Ellos, probablemente ellos muchas cosas tuvieron que hacerlo, nada más en CGI. Sí. Probablemente el Clímax resolvieron en Eddie que hace, recreándolo todo, uh -huh. sin, a, sin referencia de actores. Claro. Porque eso es lo que parecía, parecía como un cutscene. Y aparentemente, si Fulano de Tal Superman no aparecía en la película, uh -huh. No fue por ganas de, de intentarlo, porque dice que él grabó. Uh -huh. Exacto. Exacto. Grabó escenas sí, 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 sí. y no las usaron. Sí. El final dice que va a ser totalmente distinto. Sí. Con el Justice League, como que llegando, uh -huh. incluyendo a Galgadot y a, no sé si uh -huh. eso humos. Eh, sale en, en los créditos de spoiler. Sí. Pero por lo menos los dos que están jubilando, uh -huh. eh, ellos salían en el final, pero entonces decidieron que, ¿sabes qué? No sí eso, eso o sea yo no le encuentro sentido no vamos o sea, a hacer nada eso, eso es full como dice como decía tú o sea el, el James Gunn que yo no quiero ver a Henry Cavill en esta vaina le tiene una tirria. exacto porque es que no hay explicación o sea con todos los Superman que salieron eh, eh, o sea de no usar que a Henry Cavill o sea, Ajá, ¿cómo es? O sea es... No si, yo puedo entender que si tú reescribes la película eh, y no lo usas en el plot pero que no lo vas a usar es que en, en, en donde aparece el cambio de todos los Superman o sea, milagro. Digo, tampoco pusieron a Brandon Ruth, no pusieron a, 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 al de la serie de, C, eh, de CW. Sí. O sea, no pusieron todos los Superman que existen, pues. Ni, ni al man este de, de, de Lewis and Clark, eh, se me olvida el nombre del actor. Dean, James. Ajá, Dean. Ajá, Dean algo. Ajá, Dean eh, algo. Ajá. O sea, que normal, pues. Pero. Coño, pero Enrique Cabel, que era del, del universo ese ¿no? Sí, o entonces sea, lo grabaste. Exacto, o sea, Lo llamaste, eh, aunque sea para darle sí, un cameo al final de la película, sí, como para despedirlo. Para despedirlo. Sí, se nota que es. Pura, o sea, hasta rabia yo creo que le tienen. Pero. Tengo que admitir que el cameo final de la película fue, estuvo muy gracioso. Sí. De, que aparentemente dice que lo grabaron, dije, en enero, nada en Ajá. así. Ajá. que muy bien, bien, dije, ya. Muy después de haber terminado la película, no más decirlo, en el, en el final nuevo. Ajá. Y llamaron a el otro mengano el otro mengano exacto eh, para hacer su aparición me pareció muy gracioso a, a mí, yo, yo dije what <laughs> entonces y la gente la teoría de la gente en Twitter es que probablemente con ese cambio foco uh -huh. de personaje de actor o sea como que da pie es que eso es lo que yo te decía que que, el, es que cualquier que casting puedes... diferente es que es válido exacto Flash tiene la culpa exacto es que eso es lo que yo te decía que, que al final o sea, el, el, digamos que la utilidad de la película está, está en eso Sí, Queda es que como pie a, a, a validar el recast de todos los personajes que lo exacto Que aparentemente de dentro de dos años va a haber una película ya hecha de Superman. Uh -huh. Y porque ese Superman es diferente. Exacto. Flash. Flash. Tiene la culpa, exacto. Tiene la culpa. Pero Jason Momoa sigue sí estando. Ajá, exacto. Y, eh, también. Ah, eh, sí, nadie es, comprende es, el multiverso. Sí, es que eso ¿cómo es como que, es que las vainas, hay cosas que son inevitables que ellos lo dicen. Eh, o sea, todo está en el plot. Ahí está, Yo puedo decir que bueno, ahí está, nosotros lo dijimos. Sí, cosas que puedes cambiar y otras cosas que no puedes cambiar. Exacto, hay cosas es que constante. siempre van a suceder. Dije, hagas lo que hagas, siempre se van a intersectar. Dije, los fideos, como decía. Exacto, así que, y que esperemos verlos en los cines para ver que Blue Beetle en, sí. a final de a mediados de año. O sea que ya fue como, no sé, <laughs> Vimos cara. el tráiler y tú que yo sí. me fijas en la fecha. No, yo no me fijé en la fecha tampoco. Y estaba así como que en, Y esa ya es de, 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 de este man, ¿no? No. Es, esa todavía está dentro de. Es de, pre-James Gunn, pero el man como que lo ha adoptado como. Ok, como el inicio de su. Sí, como que no le molesta, porque como no es Superman. Claro. <laughs> no se meta en su camino. Exacto. Entonces él, como que él está como que viendo para ver si lo introduce. Como, uh -huh. Creo que no sé, ya lo anunció como una de las primeras películas del, 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 del DC Universe. Exacto. Eh, lo que es súper extraño porque digo, los que conocen a Blue Beauty lo conocen, pero los que no dije, ¿quién es este man? Totalmente. Eh, yo se juega los juegos de pelea. Sí, yo, yo lo conozco realmente desde el, de, de la, de la cómica de, de, ¿cómo se llama? De, creo que era Teen Titans. Ajá. Y del videojuego de Injustice. Yo, exacto. Injustice. Exacto. Y fue que me enteré que el man se llama Jaime. Ajá. Lo único que sea el man. Sí, sí. Eh, y obviamente me deben ya todavía una película de Aquaman. Total. Que esa eh. también la delellaron ahí. No sé por qué. Sí, no, pero sale en diciembre. Bueno, pero 20 de diciembre me, me refiero que está, o sea, está... Desde hace tiempo... Desde, desde, la habían delellado y, y hacia sí, diciembre Se grabó claro, hace tiempo. Como dos años. Eh, sale el 20 de diciembre y sí. decía, que qué chulo, está bien al final del año. Sí. Eh, que no quiero hypearme, pero es que la primera está demasiado buena. Sí. Esta, yo, el, el, yo siento que la producción de esa fuera de, obviamente, de, de, de todo el, 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 la controversia con, con Amber Heard. Sí. Eh, eh, o sea, el director, o sea, como que, o sea, no ha, no ha cambiado de director uh -huh. a, a, en, en curso de producción, no ha cambiado de, qué, de guión, en, o sea, como que no tiene como que esos problemas de, 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 de vision, de... Ya, mira, yo, ya. Tengo cero opinión de Amber Heard pero si ya sale mucho o poco, la verdad es que no me importa. A mí no me importa tampoco. No le tengo yo no, yo no quiero mí, que la se muera de hambre. A mí me da igual si se muere o de hambre. O sea, hambre como verdad. que no, pero no es sí. hay gente que le desea no, que le vaya mal. Digo, ella, o sea, a ella ya le pagaron por esa película y no y ella no tiene de revenue de que por las ventas de la película, así que o sea, no es como que ella va a comer porque la película le va bien o no, mal. No, pero hay gente que le así que whatever. Que cuando condena a alguien al olvido, sí, bueno, la gente sí. dice, ojalá que no trabaje más." Sí. sí. Eso a mí, para mí es irrelevante. Es irrelevante. Así que si salen menos o más. Yo no más quiero saber si la película está buena. Total. Y si vale la pena, como que. Seguir, sí, como película, pues exacto. Como eh, que... Seguir el legado de Aquaman. Oh, de repente Flash lo hizo uh -huh. y lo recastean. No veo por qué, la verdad. No. Bueno, sí, spoiler, pero. Ajá. ¿Qué spoiler? No, como él sale en el. En el ah. Tú dirías que está dentro. O sea, todavía está como en el que universo. Lo exacto, como que es uno de los anchors del. Del, de la, del guacho de este man, pues pienso en yo. en una escena un poquito. La gente está diciendo en las redes que es un poco tonto esperar después de los créditos a esa. Es oh, una escena de, tan tonta. tontísimo La gente está diciendo que, que ¿sí, esa es la escena que ellos escogieron. Sí. Como, como para cerrar así, que, como un epílogo para cerrar todo. Sí. Como un bonus Esa es la escena. ¿Te, ¿Te acuerdas que yo dije, yo dije, what the fuck? Ah. Sí, yo hasta no dije nada, yo dije, no, wow, y me sí, fui. Exacto. Y me, me puse de pie y me fui, es que es un poco extraño. Eh, sí, parece que aparentemente lo perdonaron de... Sí. La que aparentemente no le dieron nada no, más porque tenía galgado. Sí. Dios santo. Sí, tan, pos, pos, pos cambio, pos, pos, pos saca de mugre del, del, del universo. Exacto, a pesar de que tampoco es que ella escribió esa película, Dios mío. Sí, ella no tiene para nada. A mí, ella, o sea, después de que yo al principio, cuando la eh, recién la anunciaron, y dije, hey, esta fuck, que está más no se parecen nada a, a la Wonder Woman que yo tengo en mi mente. Y, y que, o sea, y los cómics y lo que sea. O sea, actually, es que una de las mejores castings que. A mí sí. me encanta ella como Wonder no. Woman. La verdad es que no sé si estoy de acuerdo que la desaparezcan, la sí, verdad. Sí, a mí me encanta ya como cuando puma. Eh, Eso sí, la segunda película esa de cuando puma 84, god damn it, que vaina más la sí, Pero de echarle la culpa a la directora, ¿no? Sí, la, sí. Pobre man que nada más estaba haciendo lo que le decían. Exacto. Y nada más de que le dieron, o sea, un fail entonces y que ya se fue todo el carajo. Sí. No, oh, me extraña, especialmente porque la próxima vez que tocan ese tema de las. De las Amazonas es con la película esta de... De Zack Snyder, ¿sí? La, el, no, de... ¿Cuál? La que viene ahora de... que De, de, ah, de, pero, de Temizkira. Y vaina, es, ¿Es una película o una serie? Es una película. Ok. Que es como un backstory de, que de las Amazonas. Ajá, exacto. De que cuando... ¿Cómo llegaron a la isla esa de, uh -huh. de, 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 de Temizkira. Temizkira? Temizkira. y entonces cómo ellas se establecieron ahí. Supongo que ellos dirán que no necesitamos amor de mamá. No sé. Sí. Nada más a la mamá será que probablemente sea otra actriz, más sí, joven, seguro bien. va a ser otra actriz, exacto. Entonces, no sé, guacho, guacho Como siempre en DC Sí, Así sí porque que... no creo ni siquiera que llegue hasta, dije, con la, con la creación de Wonder Woman, o sea, eso, o sea, esa película va a morir antes, si es una película, o sea, no va a ni siquiera a llegar a ese momento, pues. Uh -huh. O sea, como que va a ser tan pre que no va a usarla ni de bebé. Sí, sí, como que ¿cuál es el scope? ¿Qué lo quieren lograr? ¿Qué quieren exacto, contar con esto? Exacto. Eh, ¿quién sí, supongo, supongo que para establecer que los dioses y las vainas del, del, de, de esta gente, ¿no? Sí, era. pero y, como, y como que la todo. Todo. ya como que no, no va. Y a mí no me molestaría que la recastearan, pero eh, tampoco me molestaría que se quedara. O sea. Sí. Y Henry Cavill, bueno, pues que sí. le vaya bien en Warhammer. Eh, por favor, que le vaya bien acho le quisiera ver un que Warhammer que bien hecho yo no soy fanático sí. no sé ni idea de mucha vaina de, sí, Warhammer, no sé pero, de Warhammer pero pero digo o sea, es un universo bien famoso bien conocido y me gustaría que lo hicieran bien no eh, yo era que pensaba que películas así como Doña Dragon ni que jamás iban a poder surgir sí. demasiado geek demasiado específico exacto pero ahora con esta película que salió en estos días aparentemente sí. hay una esperanza a, a mí me gustó o sea hay una esperanza de que no todo Claro. Con esos IPs bien geek, bien... Exacto. Que, yeah, sí, aquí. sí hay, hay como un target ahí que pueden... Ajá, son salvables, se puede... ah, Siempre hagan una película, o sea, bien hecha, o sea, decente. Hecha en Panamá. <laughs> pueden venir a Panamá si quieren en un lugar vuelto, verga. Total. Eh, destruido, así como en su Squad. Sí, cualquier calle de Panamá funciona. Si necesitan un lugar, no, y, y como es cero, dije, gotas, dije, efectos especiales. Nada, nada más lo montas encima del... del pon la del, cámara en la esquina. O sea, pones la cámara, grabas, y lo que sea de efectos especiales que poner lo montas encima y ya, listo, done. Exacto, estamos cero aquí para ti. Cero integración, así mismo me funciona. Oye, Godzilla pasó por aquí también. Sí, ¿no? la película... Godzilla, la la, ajá, el Godzilla del 2000, ¿verdad? 98. 98, ajá. Él pasó por aquí, yo me sentí súper orgulloso, porque pasó por el canal de Panamá, yo dije... que <laughs> Ay, ay Dios mío chale. nosotros agarramos lo que sea que podamos aquí por Dios para ser famoso por Dios así que bueno yo digo recomendaría la película de Flash está sí, interesante Que sí, vayan a verla sí. Apoya, apoyen dije o sea peores películas hay dije para ver sí. definitivamente eh, no sé las de Transformers si habrán dicho si sí está buena o no seguro está peor que esta eh, la noticia más grande de esas de Transformers es el, el doblador este que se murió que sí. hacía Ultimo ah sí eso es lo que más he escuchado de la película, no he visto nada de la película. No, yo, sí, yo me desconecté de esa hace muchos años atrás. Así que, bueno, lo dejamos aquí con el uh -huh. pensamiento del día de hoy. Sí. Eh, que si, ¿cómo es? ¿Cómo es lo que Como decía en Flash, dije que lo que no puedes cambiar, acepta lo que no puedes cambiar, uh -huh. acepta lo que no puedes cambiar y ten la, cambia lo que puedas cambiar. Ajá. Uh -huh y ten la sabiduría de poder distinguir entre las dos cosas ok eso y sorpresa te da la vida <laughs> exacto y Ay, para dios ajá y para las mujeres es que no hacer contacto con el inodoro cuando están en la calle <laughs> Sí, Esa ah. mujer le dice que la técnica del águila, ¿verdad que decir? Ah, es el águila. Ah, exacto. Alguna mujer, como que un día nos contó, dije, que, que haces una pose dije, sí. Para no tocar el inodoro. Y cuando estás, tienes la cartera y que te metes la cartera, te la pones en la boca. <laughs> y haces una pose y que el águila. Dije, pero es estupidez. Ellas saben, ellas saben. Sí, pero no está de más recordable. Uh -huh. Así que. <laughs> y los hombres, digo, los hombres no se lo crean a la gana del baño. Porquería. Sí. Asegúrense sí. de no, no tirar afuera de la taza, pues. Sí, apunten bien. Exacto. Así que soy sí, Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín Derrux. Y nos vemos en la crisis de las, de, de, de las planetas infinitos de. Exacto. De DC o lo que sea. Y en Final Fantasy 16. ¡Yeey! Yeah. Así que viene ya, ya está aquí. ¿eh? Ya, 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 ya. Lo siento en mis venas, lo siento en mi corazón. Total. Así que vayan a su play and trade. Mientras... <ríe> <ríe> en medianoche. Exacto, y hagan fila. Sí. Vayan ya, que lo están viendo. Mientras... Está todo cerrado.